Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Con los hallazgos en el predio Rancho Nuevo, en el barrio de San Juan del municipio de Salvatierra, Guanajuato ya figura en el segundo lugar de los estados con mayor número de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, además de reportes de personas desaparecidas y no localizadas del 1 de diciembre de 2018 al 23 de noviembre de este año. Esto de acuerdo al corte del registro de reportes de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas por año. Jalisco se encuentra en el primer lugar con 3.567, que equivalen al 23.17% del total nacional. Le sigue Guanajuato con 1.235 reportes de personas desaparecidas, que componen el 8.2%. Así lo mencionó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que las autoridades guanajuatenses fueron marginales al atender la situación de desapariciones en la entidad. Y en el caso de Guanajuato, donde ha habido hallazgos significativos en el municipio de Salvatierra, y seguramente una vez que la Fiscalía del Estado reporte las fosas clandestinas encontradas en el municipio de Cortázar, incrementará de manera sustantiva la situación del papel que está encontrando con fosas clandestinas y cuerpos exhumados en el estado de Guanajuato, donde hay una tendencia preocupante a este fenómeno delictivo. La Fiscalía General del Estado defendió el actuar de los agentes de investigación criminal que detuvieron a Juan Carlos, el vendedor de tamales que falleció al estar en custodia de los ministeriales en Celaya. A través de un comunicado, la Fiscalía indicó que Juan Carlos nunca fue golpeado por los agentes, pese a que se resistió a ser detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Además de que, según la autopsia, el fallecimiento fue producto de un ataque al miocardio. Por ser altamente adictiva y dañina para el cuerpo humano, los representantes y encargados de los centros de rehabilitación en Guanajuato están en contra de la liberación total de la marihuana en su forma recreativa. En los anexos donde tratan las adicciones, el 70% de los internos tiene dependencias por el consumo del cannabis. Así lo explicó Samuel González, representante de la Asociación Guanajuato Unido para la Prevención de Adicciones. Su fácil disponibilidad y lo económico que resultan las dosis en los puntos de venta de droga son algunos de los factores que influyen en la adicción de los jóvenes. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.